días estamos en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal, también a la comunidad de secundarias técnicas a nivel nacional. Mi nombre es Ricardo Martínez y hoy me toca presentar este programa con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 52. Valores de la familia. Valores en la familia. Ok, pero antes de empezar a desarrollar el tema, ¿qué les parece si empezamos por presentarnos? Bueno, mucho gusto. Yo soy Carlos. Hola, yo soy Dacha. Hola, buenos días a todos. Yo soy Jorge. Hola, yo soy Lidia. Hola, yo soy Rosa. Hola, yo soy Ángela. Ok. ¿Valores en la familia? Sí. Nada más, bueno, o sea, de la familia y en la escuela. Ajá, valores. En la escuela, o sea, debemos tener valores para todo. Sí. Sí. ¿Cómo adquirir esos valores? Se inculcan principalmente desde que naces, porque tú ves a tus padres cuando hacen algo y tú aprendes de ellos. Además, tú no puedes aprender algo si no te lo inculcan. Yo digo que podría ser en la escuela, porque también conforme te van enseñando te pueden ir educando y tú ya vas aprendiendo varias cosas. Pero sería en la escuela, en un plantel educativo. Pues yo digo que en la familia, porque los niños ven lo que hacen los padres y ellos pueden poner el ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Que es algo así como imitar a alguien? Pues sí. Pues es que tenemos que realmente los valores los inculcan desde chicos y los tenemos que llevar a cabo en la escuela, darlos a reconocer cuáles son las educaciones y lo que los dan a entender. Okay. Los valores deben de ser en la familia, ¿no? Porque te enseñan lo bueno y lo malo y lo correcto y lo incorrecto que puedes hacer, ¿no? Ok, pero ¿cómo? Adelante. Okay, bueno, pues también en cierta forma, pero también influye mucho que los veas o ¿cómo se puede decir? Que los inculques. Vaya, pues por ejemplo, el valor del respeto. No puedes tener valores si en un principio no le tienes respeto a tus padres. Además, el respeto a los padres, los padres tienen que inculcar ese tipo de respeto. Si tus padres te dicen no haces esto y no haces esto, no lo debes de hacer. Ok, ustedes traen ustedes desarrollado, bueno, hicieron un proyecto acerca del tema, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué les parece si empezamos a llevarlo a cabo? ¿Sí? Ok. Me parece bien. Adelante, por favor. Nosotros hicimos un proyecto en el cual cada uno teníamos que poner un ejemplo de los valores que nos inculcaron. Por ejemplo, el valor de la honestidad. La honestidad es muy importante. ¿Por qué? Porque no puedes decir mentiras, entre comillas, porque ese valor te abre muchas puertas. Si tú llegas a un nivel profesional, no te van a abrir las puertas si no eres una persona del fiar. Uh-huh. Además, aparte del aspecto laboral, te abren muchas puertas en el aspecto emocional. Generalmente casi nadie tiene amigos o pareja o algo así si no eres honesto, si las personas no confían en ti. O por ejemplo, si te dan un objeto a guardar, si no eres honesto, te lo vas a quedar. Y eso no está bien. O también como digamos, la amistad.
tiene uno de los sentidos muy similares a lo que acaba de decir mi compañera. Digamos, que los dan a guardar algo, un secreto, una... algo que los tengan mucha confianza y no los puedan realmente estarlo diciendo ante todo, es como que una fidelidad entre nosotras. Ok, yo les preguntaba que traían algo que nos querían presentar, a eso me refería. Okay. Bueno, hola. Bueno, yo iba a hablar sobre Cosama. Bueno, también voy a poner aquí la generosidad, porque lo que voy a hablar más adelante, pues, ya va a ser cuando el tema esté más desarrollado, pero la generosidad también viene, como dijo esta Ángela, cuando tú guardas a... tú le dices a alguien, oye, ¿me lo podrías guardar? Y ya, podríamos decir, te lo esconde o te hace algo, tú ya no vas a confiar en esa persona, tú ya no tienes la misma... ¿cómo se podría decir? La confianza. Ya no vas, ya te sientes inseguro con esa persona. Ya no va a ser lo mismo de que llegas y no nada más es darle un objeto, sino, oye, ¿qué crees? Que hoy me siento mal porque fíjate que tuve un problema en mi casa, mis papás me regañaron o alguna otra razón. Ya no va a ser la misma confianza de poder llegar y decirle, me pasó esto. ¿Por qué? Porque aquella persona lo va a andar divulgando, ¿no? Y si tú querías confiar algo, si tú querías decir algún secreto, por así decirlo, que nada más se lo vas a estar diciendo a la persona, es confianza y se pierde. Y eso es un valor también, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otra forma es, de qué otra forma podemos adquirir un valor? ¿O a qué otra actitud le podríamos llamar valor? Otro tipo de valor podría ser la alegría. La alegría no nada más se basa a lo que es que te lleguen felicidades y que por un día o por dos días tú seas contento, o sea, sino que tiene que ser para toda la vida. La alegría podemos decir que es en estar bien tú mismo con tu salud, que tu familia esté bien, tener una buena... estar bien psicológicamente, físicamente, y ser alegre tú mismo y saber cómo llevar tu vida. Bien, también, ¿de qué otra forma se adquieren valores en la escuela? Ustedes que son de tercero. Con respeto. Ajá. Respeto no es solo respetar a otra persona, sino también se respeta por no agarrar sus cosas, por respetar su privacidad, por respetar sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo, no pídele prestadas sus cosas, porque si se las quitas, pues no, eso ya no. ¿Qué valores han aprendido ustedes en su casa? ¿A ser honestos? Ajá. ¿Qué otra cosa? A ser responsables. ¿A cumplir las obligaciones? El no robar. El no robar. El perdón. El perdón. El perdón. Eso es algo muy importante. Sí, porque, por ejemplo, ahorita como que ya está muy atrofiada la sociedad. Porque antes, cuando eras chiquito, un niño te robaba un dulce. Te enojabas con él media hora y al otro ya andabas jugando. Ahora, si un adulto le quita algo a otro adulto, ese rencor lo podría durar años sin poder solucionar nada. Bien. ¿De qué otra forma nosotros podríamos heredar esos valores o pasar el valor que nosotros tengamos a otro compañero o a algún hermano más pequeño? Igual diciéndole, o mejor dicho, tendríamos que decirle, tú tienes que hacer lo mismo que yo, ¿eso es correcto? Pues, porque cada quien tiene su forma de pensar y de actuar. Lo único que puede hacer es aconsejarle, no decirle qué hacer. Además, predicarle con el ejemplo, oye, yo pienso que esto y esto está bien. ¿Dónde te estoy diciendo que esto está bien? Ajá. O también viendo el ejemplo de los padres, ¿no? Que los padres, que los niños ven todo lo que hacen los padres. Que ven lo que hacen los padres. Y pues ellos tienen que poner el ejemplo.
cómo se llevan con sus hermanos para que sus hijos vean el ejemplo de convivir. Y bien. Bueno, en cierta parte sí, pero como dijo Rosa, con mi compañera Rosa, no principalmente es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, sino que tú tienes tu propio criterio, tu propia forma de pensar, entonces tienes que saber elegir entre hacer lo que la misma sociedad hace o dice o tu forma de pensar, vaya. Tenemos chat, adelante Joy, por favor. Sí, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos saludando aquí a los amigos del chat. Está Carlos en la técnica 53, está en la 69 Heli, en la 44 Mar del Refugio, en la 77 Maru, en la 91 Gus, en la 107 Tutocayo Ricardo, en la 30 también ahí están viéndonos, y Lulú en la 78. Y bueno, ya nos está diciendo, nos están mandando saludar y dice Gus de la Escuela 91, los valores son fundamentales para la vida. Entonces, son comentarios y aparte de todos los saludos para toda la escuela. Gracias. Bueno, ahorita que estábamos hablando sobre el respeto y la generosidad, el perdón, también podría decir yo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el respeto podemos tomar ahorita lo que es bien llamado la violencia, que se utiliza como bullying en la escuela. Por ejemplo, tú puedes llegar y golpear a una persona nada más porque la viste o te cae mal, o sino por su complexión, no sé, y o forma de pensar, que también es discriminación. Y puedes llegar, lo golpeas y todo, lo maltratas y así. Y a la hora de la salida lo golpeas, o sea, eso viene en el respeto. Porque también luego, bueno, voy a contar algo que me pasa a mí. Yo voy a contar mis anécdotas. A mí me tocó una vez en la primaria que me peleé, pero fue también por bullying. Pero era discriminación porque a mí me gusta leer mucho. Y resulta que llegaron los golpes y todo. Resulta que cuando llegaron las mamás dijeron, es que así ya es ahora. O sea, está bien porque mi hijo se defendió y que no sé qué. Pero también ahí viene mucho en la forma de los papás, porque si tú dejas que tu hijo sea violento, el niño va a seguir siendo así. O sea, ayer era para que le hubiera dicho, no sé, o sea, ¿por qué lo hiciste? O sea, hacerlo comprender, porque al contrario, si lo hace, por eso no hay un valor. Bueno, pues en cierta parte sí, pero también depende de ti, porque ¿de qué sirve que puedas pelearte con alguien? Y va a salir haciendo lo mismo, que él va a seguir pensando lo mismo de ti, haya visto golpes o lo que tú quieras, va a seguir la misma ideología. Entonces, pienso que de nada sirve eso de golpear, y también depende de cada ideología de cada persona, ¿no? Yo digo que a pesar de que te lo hagan, no debes de hacer, porque no debes de ser igual que los demás. ¿No? Pues de alguna manera, está bien y mal el aplicar la agresión. Está bien en el sentido de que tú puedes decir al maestro, me está molestando. Y el maestro puede hacer algo, pero la persona que te está agrediendo no entiende. En ese caso, ya tú puedes aplicar un poco la agresión, pero ya en el caso muy, muy extremo. Digo, siempre evitarlo, o sea, no pensar de que son tres veces, cuatro o X cantidad de ocasiones, simplemente, como por ahí se dice, ¿no? Hablando se entiende la gente, pedirlo de la mejor forma para evitar eso, ¿no? Porque eso puede traernos otro tipo de consecuencias, ¿okay? Lo que decía su compañero, eso es valor, a lo mejor, es uno de los valores, tal vez no fue lo correcto como tú lo decías, pero eso lo aprendiste de alguien más, exactamente. Entonces, aunque no fue directamente de casa, lo aprendiste de alguien más, te acordaste y dijiste, esto sí. No se tiene que hacer. ¿Que alguna otra anécdota que ustedes tengan donde hayan dicho, ay, eso no se hace por esta u otra razón? El no robar, se me cayó el dinero y un abusado, digamos, llega y agarra el dinero, ¿no? O sea, como de, te enseñan en tu casa que si ves algo, pues lo dejas, dices de quién es. Bueno, que ahora en día, pues,
¿No les ha pasado, de que en la televisión en algunas ocasiones han hecho bromas de que a alguien se le cae el dinero y que lo hacen a propósito y se levanta, bueno, levantan el dinero, corren para dárselo? O sea, ¿qué nos están enseñando ahí? De que mucha gente sí tiene valores y otra gente no. Hay gente que, lo levanta y se va para el otro lado, ¿no? Hay gente que no, se regresa, aunque sean 20 pesos, oye, se te cayeron. Simplemente los valores que los enseñan desde la casa, ¿no? Los tenemos que fundamentar entre la sociedad y en la escuela, que es donde más se llegan a caer los lápices. Pues es tuyo, yo tengo mis cosas, puedo decir el préstame, ¿no? Pero sin robar. Exactamente. Pues, en efecto, pero esto basa de la generosidad principalmente, porque es el acto de ayudar a las personas sin necesidad de un gozo o sin recibir algo a cambio. También tiene que ver mucho la lealtad. ¿Por qué? La lealtad es un valor que se forja con el tiempo. Y en el aspecto de robar, si le eres leal a tu compañero, a la persona que sea, no le vas a hacer absolutamente nada. Porque le eres leal, porque le quieres, porque te interesas por esa persona. Exactamente. Tenemos más comentarios, por favor, Joy. Sí, pues aquí estamos ya casi en la recta final, ya estamos en la recta final del programa y bueno, nos está comentando todavía Ricardo, dice, los valores son la base primordial para desarrollarse como persona ante la sociedad y conducirse con respeto y armonía. Maru dice que está de acuerdo con Ricardo, con los códigos de conducta son para toda tu vida. Y pues chicos, también les preguntan que digan otra vez el nombre de su escuela. Somos de la secundaria 52. ¿En técnicas dónde está ubicada? En Iztapalapa. ¿En Iztapalapa? Ajá, unidad de Ermita Zaragoza. Ermita Zaragoza. Ok, nuevamente, secundaria técnica número 52. Ok, orgullosamente técnicos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿nos tienes un comentario? Sí, también en todo esto, quería hablar sobre, ¿qué se llama? Sobre también algo que no es muy sonado, pero también se podría tomar como violencia o valor que enseñan en la escuela. También existen los niños que, ¿cómo se llama? Le hacen, te podría decir, ejercen violencia hacia los maestros y los maestros que ejercen violencia hacia los alumnos. De eso también casi no se habla, por eso quería saber si en ese caso hay algo que se podría hacer. Sí, por supuesto, o sea, para eso hay una autoridad en dado caso de que no se pudiera platicar con algún maestro sobre ese tema, está el director. Para eso están los directores para resolver las dudas también, aparte de algún problema que se llegue a suscitar con algún profesor. Chavos, sus conclusiones, su conclusión del tema. Para mí, mi conclusión del tema sería que realmente los valores te ayudan muchísimo. Yo sé que a veces el tener un valor, el respetarlo y ponerlo en práctica es difícil, pero abre muchas puertas y es muy bueno. Yo digo que a pesar de que sean diferentes valores en la familia o en diferentes escuelas o diferente tipo de maestros o con los que convives, tienen que respetarse. Tienes que saber respetar esos valores que ellos tienen. ¿No? Pues yo digo que pues a pesar de todo lo que los enseñan, podemos ejercer nuestros valores. Realmente si a lo mejor en nuestra familia hay varias situaciones de que no hay dinero y algunos padres llegan a robar, pues nosotros empezar por nosotros mismos y llevar a cabo lo que queremos para lograr un objetivo. Bien. Okay. Bueno, yo también tengo algo muy importante que debo de decir, porque cosa más, porque sé que los valores también no siempre los ejercemos, porque también son necesarios, pero no siempre los hacemos. Pero estaría bien que todos tomáramos también conciencia en tenerlos, porque
también podría tocarnos que si queremos que nos respeten, también nosotros debemos de empezar respetando, porque si tratamos mal, pues también nos van a tratar así. Nada más es eso de que hay que tomar un poco de conciencia, como dijo ella, si ves tú a tus padres robando porque te quieren, cosa más, ayudar en tu escuela o algo así, tú lo debes de aprovechar porque están haciendo algo por ti, o sea, eso es muy buen valor. Pues, yo digo que padres pongan el ejemplo, los niños los ven todo el día, ahí sacan de donde respetar, de donde ser honestos y pues es una recomendación. No, no hagan lo que no quieren que le hagan. Exacto. Bueno, pues, bueno, yo pienso que los valores, en conclusión, son los mismísimos reflejos que hacen los padres, ya que de ahí aprendemos la mayoría de las cosas o acciones que hacemos en nuestra vida diaria, y como lo comentó mi compañera Rosa, esto nos va a servir para toda la vida, ya que nos va a abrir puertas para nuestro camino laboral y social. Bien, bueno, hoy estuvimos platicando un poco de valores, el tiempo ya se nos ha terminado, pero antes de irnos, quiero recordarle a la comunidad de secundarias que nos están viendo que estuvimos hoy con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 52. Y antes de despedirnos, ¿qué les parece si mandamos saludos? ¿Quieren mandar saludos a sus compañeros, a quien ustedes quieran? ¿Sí? Quiero mandar un saludo a la directora Alicia Ochoa. Yo a la maestra de química Rosa María. Quiero mandar un saludo muy importante a la maestra de español, Pilar. Yo quiero mandar un saludo al maestro Juan de Educación Física, porque se fue. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra Nayeli, que era la maestra de matemáticas, me ayudó mucho y muchas gracias, si nos está viendo. También se fue. Yo quisiera mandar un saludo al profesor Cuitláhuac de matemáticas. Bien, pues con esto. Un saludo al profesor Rodolfo Lima, que nos trajo. Ok, muchas gracias al profesor. Yo quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, por las facilidades para la realización de este y todos los programas, tanto de radio como de televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, nos estamos viendo la próxima en un espacio más de DGEST TV. Gracias, buen día, no se despeguen de DGEST TV, DGEST TV, TV aprendiendo. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.